Como se ha señalado, el dogma central de la biología molecular es el flujo de información que va desde ADN hasta proteína. Hemos visto lo que es el proceso de duplicación, mediante el cual una molécula de ADN permite la generación de dos moléculas exactamente con la misma información. Vamos a ver ahora el proceso de transcripción, en el cual, partiendo de la información existente en la molécula del ADN, se transfiere esa información a una molécula de ARN o ácido ribonucleico. Posteriormente veremos la traducción. Es necesario destacar que en el dogma central de la biología molecular generalmente se ve la transcripción y la traducción como etapas de un proceso llamado la síntesis de proteína. Sin embargo, la transcripción no solamente se da cuando se va a dar una posterior traducción. Es necesario recordar que existen varios tipos de ARN, donde efectivamente el ARN mensajero es el que se forma cuando se va a dar la síntesis de proteína. Pero existen moléculas de ARN necesarias en la estructura celular. Es así como se da el ARN ribosomal, que va a conformar parte de la estructura de los ribosomas que son necesarios en el proceso de la traducción, y ARN de transferencia que igualmente van a enlazar aminoácidos y son necesarios en el proceso de la traducción. Es decir, todo ARN existente en la célula proviene de un proceso de transcripción de algunos genes del ADN. En el ADN existirán genes no solamente para formar proteínas, también existirán genes para formar ARN ribosomales, ARN de transferencia, que van a formar parte de la estructura de la célula y de su funcionamiento. El proceso de transcripción, como se ha señalado, permite la lectura de mensajes que están en la molécula del ADN para formar ARN. Si lo vemos en la célula, este es un proceso que evidentemente se da en el núcleo celular, debido a que es en el núcleo donde está el ADN, se lee parte del mensaje de ese ADN, se forma ARN y ese ARN va a salir al citoplasma, bien sea como un ARN mensajero para que se dé la traducción y la posterior síntesis proteica, o también pudiera ser como ARN de transferencia que se van a enlazar a los aminoácidos en el proceso de traducción, o pudiese ser como ARN ribosomal para conformar parte de la estructura de estos organelos citoplasmáticos llamados ribosomas. Sea como sea, la transcripción la va a hacer una enzima llamada la ARN polimerasa, que se encargará de unir nucleótidos de ARN para formar esa molécula que se busca partiendo el mensaje del ADN. Para esto es necesario entendamos que en todo gen, que simplemente son segmentos de ADN, en todo gen van a existir dos regiones. Una región a partir de la cual se inicia la información con la cual se va a dar la generación de las proteínas, y una región anterior que va a permitir la identificación de ese gen. Para esto es necesario que entendamos que al inicio de esa región, que es la que verdaderamente tiene el mensaje para dar una síntesis de proteína, va a tener una serie de pares de bases que se van a identificar simplemente con números. Este será el primer par de bases, este será el segundo par de bases, el tercer par de bases, y así tantos pares de bases como tenga. Y antes de que se inicie esta región, vamos a numerar los pares de base en forma negativa. Este será el par de base menos 1, el par de base menos 2, el par de base menos 3. Y es así como podemos identificar una región llamada el promotor, que simplemente va a ser una secuencia, va a ser una serie de secuencias que van a permitir a la ARN polimerasa identificar que esto es el inicio de un gen. Y vamos a tener una segunda región, que es la región codificante, que es en la que verdaderamente está el mensaje que posteriormente se va a traducir. Siendo el promotor una región que permite la identificación, la ARN polimerasa alrededor del par de base menos 35 va a conseguir una secuencia, se va a enlazar a ella y va a formar lo que llamamos el complejo promotor cerrado.
es decir, la ARN polimerasa enlazada a la molécula del ADN, esta ARN polimerasa empezará a avanzar sobre la molécula del ADN y cuando llega a identificar una secuencia que está aproximadamente en el par menos 10, en el par de bases menos 10, empezará a abrir esta molécula de ADN formando lo que llaman el complejo promotor abierto. Y así como podrá tener entonces oportunidad de empezar a leer sobre la región codificante. Y al leer cada una de los nucleótidos con su respectiva base nitrogenada, colocará su complementario en ARN. Al leer timina colocará adenina, al leer guanina colocará citosina y de esa manera va a ir avanzando. Nótese que la transcripción se da sobre solamente una de las bandas del ADN. La ARN polimerasa sabemos que sintetiza en sentido 5', 3', por lo tanto leerá desde 3' hasta 5'. Es así como se va formando esa molécula de ARN que vamos a llamar en un principio el transcripto primario, porque esta no es la molécula de ARN definitiva que necesita la célula. La razón es que este transcripto primario tiene que ser sometido a una serie de acciones porque, recordemos, esto se está dando en el núcleo celular, esa molécula de ARN saldrá al citoplasma y en el citoplasma pueden existir algunos mecanismos de defensa de esta célula para eliminar todo ácido nucleico que se presente allí. Recordamos que algunos virus tienen la capacidad de introducir ácidos nucleicos y uno de los mecanismos de defensa de algunas células, como por ejemplo algunas bacterias, va a ser justamente la activación de sus enzimas de restricción, que lo que van a hacer es cortar y eliminar todo ácido nucleico que esté presente. Por lo tanto, es necesario que ese transcripto primario sufra lo que llaman los cambios post-transcripcionales. El primer cambio post-transcripcional es lo que llamamos la eliminación de intrones. A través de una molécula de ADN, no toda la información existente va a ser codificada. Esto es algo que probablemente tiene algún significado desde el punto de vista evolutivo. Digamos que hasta el momento no se tiene muy claro del por qué existen algunas secuencias que realmente no son utilizadas por la célula. Esas secuencias que no son utilizadas es lo que llamamos intrones. Entonces este transcripto primario, la ARN que lo formó la ARN polimerasa, lee absolutamente toda la información, la transforma en ARN, y un primer cambio post-transcripcional es eliminar las secuencias que estaban en los llamados intrones. Un segundo cambio post-transcripcional es la adición de grupos metilo. Esto es simplemente una forma de identificar, para que la célula reconozca esta molécula de ARN como una molécula propia y no ataque a esa molécula, no la vaya a degradar. Y una tercera señal, una tercera marca, es la adición de la cola poliadenina o lo que le llamamos la poliadenilación, donde ya de esta manera esta molécula de ARN está totalmente identificada por la misma célula que es una molécula propia, por lo tanto no será degradada. Es así como tenemos ahora lo que llamamos el ARN mensajero, ahora sí está el ARN mensajero. Ya sé que la primera lectura simplemente es el transcripto primario y después de los cambios post-transcripcionales sí lo denominamos ARN mensajero y este es el ARN que estará en el citoplasma y que será abordado por los ribosomas para iniciar el proceso de la traducción y la formación de los polímeros.